Eso es. Salta. Aquí, 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 aquí. Sube, sube. Joder, Lara, tía. Más tonta y no naces, tía. Pero por favor. Muy buenas a todos, niños y niñas. Bienvenidos a mi canal. Soy Nevermore78 y aquí continuamos este Rise of the Tomb Raider, justo donde lo dejamos en el vídeo anterior. Acabo de descender desde allí arriba. No he hecho absolutamente nada. Simplemente he bajado desde allí porque tenemos que dirigirnos hacia esa puerta, que es la que tenemos abierta desde, bueno, desde el final del vídeo anterior. Podemos coger esto. Es que esto se queda, creo que en el vídeo anterior también estaba aquí como medio bugueado. Lo marca, pero no lo podemos coger. Tampoco nos marca como que tengamos el inventario lleno, no sé. Y bueno, como iba diciendo, pues superamos esta zona que estaba plagadísima de enemigos, bastante duretes. Nos lo hicieron pasar realmente mal, pero cómo no, Lara pudo con ellos. Vamos a saltar hacia ahí. Dime que sí. No. Desciende. Me cago en la vida. ¿Pero que todavía hay mangurrianes de estos? ¡Me cago en...! ¡Me cago en la madre que los parió! Cojo la escopeta. ¡Corre, corre! ¡Hostia, que están aquí! ¡Me...! Tío, que le he dado ahí al... puto fuego. ¡Deja de disparar! Acaba con él, acaba con él, acaba con él. ¡Muévete, muévete! ¡No! ¡Lara, por Dios, muévete! Eso es. Salta. Aquí, 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 aquí. Sube, sube. ¡Joder, Lara, tía! Más tonta y no naces, tía. Pero por favor. ¿Pero por qué no subes, inútil? Por aquí no puedo. Sí, sí puedo. Joder, qué tonta es, macho. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No los veo, están, pero están muy cerca. Me voy corriendo, que le den por culo ya. Que le den por culo. Coge esto. Recarga, por supuesto. Venga, vamos. Sí, estoy haciendo la técnica de la rata. Salir corriendo. Vale, nuevo campamento descubierto. Venga. Desbloqueamos el nuevo campamento para estar tranquilos. Estuve a punto de perderte antes siquiera de sostenerte en mis brazos, Lara. Pero tú te opusiste, decidida a vivir, a respirar, a apretar tus diminutos puños y a gritar hasta que el hospital se viniese abajo. Nunca había oído nada tan bonito. Cuando regresé a casa esa noche de nieve, me hice un filete. Luego me bebí media botella de whisky. Intenté transformar un par de raquetas en calzado para la nieve. Filete y whisky, vaya cena. Nunca había estado tan feliz. Creo que he oído esa historia mil veces y volvería filete a oírla otras mil. Me encanta. Ojalá un filete y whisky, tío, es para cenar. Qué cena más cojonuda. Hubiésemos tenido más tiempo. Bueno, mejoras de armas. Tasca. Por cierto, que no me gusta absolutamente nada el whisky. Vale. Pistolas. Podemos mejorar. Cargador de cambio rápido. Los cargadores se expulsan más rápido, lo que permite recargar más rápido. Pues claro que sí, hombre, claro que sí. Ahí lo tenemos. Y teníamos un punto de habilidad también. Que vamos a ir a atacarle ahí a diente. Tres habilidades. Aterrizar al saltar y caer se produce siempre en silencio y no genera ruido. Vamos a coger esta. No sé si de cara al final tiene pinta de que estamos cerquita al final. No sé si de cara al final nos va a ser muy útil. Porque los enemigos van muy a piñón, como acabamos de comprobar. No voy a volver hacia atrás, porque ahí podemos encontrarnos con lo peor de lo peor. Vale, vamos a trastear la zona. Vale, ya veo cositas que nos pueden ser útiles. Vamos a dar un vistazo a la estatua. Aunque supongo que nos sirve. Hay algunos daños estructurales. De nada. Ciertamente la batalla pasó factura. Daños estructurales. Pero la mayor parte de la ciudad sigue en pie. Vale, si hay daños estructurales, seguramente tengamos. No sé si viene en puzzle o por lo que sea, pero habrá que tirar algo hacia abajo, seguro. Vale, aquí hay como otra sala. Vamos a trastear primero aquí. A ver si encontramos algo guay. Algo molón. Algo chachipiruli. ¿Veis, tío? Pero ¿por qué si lo coge? ¿Pero por qué aquí hay un mural? ¿Por qué el anterior no, tío? Este mural conmemora a los muertos perdidos en la batalla. Y a aquellos que murieron más tarde por enfermedad o de hambre.
Vale, subiendo nivel de griego. Lo tenemos a 7, ¿eh? No es poco. Vale. Bien. Esto podemos... No, con flechas. La verdad es que ni me acuerdo ya. Hace unos días que no juego. No. Bueno, es igual. Venga, recuperamos. Y por aquí no hay nada. Aquí hay un cadáver retorcido. Y por aquí tampoco tiene pinta de haber mucho. Vale, ¿hacia allí podemos ir? No. Si damos un pasito más, nos despeñamos. Y por aquí tiene pinta de exactamente idem. Dar un pasito más y morir despeñados. Pues nada, oye. Un segundito. Me ha parecido... Ah, he visto aquí esta cuerda. Vale, pensaba que igual podíamos anudarlo para tirar de ahí y sacar eso de ahí, pero no. Vale, vamos a ir a la sala de al lado, a esa habitación. Bueno, voy a llamarlo habitación. No es que sea una habitación, ya que esto es una ciudad, no un edificio estructural con sus habitáculos y demás, pero bueno. Un cadáver. Flechas perforantes. Ojo. Mierda, tío. Sobrevive a la emboscada. What the fuck. Las flechas perforantes pueden atravesar la armadura. Si el tiro está cargado, mejora automáticamente las flechas. Cabrones. Cabrón, estate quieto. Es que se me va el pulso. Venga, toma por culo ya. ¡Quieto! ¡No! ¡Esquiva! ¡Esquiva, esquiva! ¡Que lo tienes, que lo tienes, Lara, que lo tienes! Tranquila. ¡Ahí, casi! No, no lo veo, tío. Es que se me sale de cámara, tío. Me sale de cámara y no veo. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ah, no tengo! ¡No! ¡Venga! ¡Corre, corre! ¡Ahora muévete! ¡Ah, por culo, tío! ¡Déjame en paz! ¡Muévete, muévete! Vale, 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 vale. Venga, venga, venga. Movimiento. Meneito, meneito. Meneito y sabrosura. Meneito y sabrosura, mi amor. Vale, no podemos construir más flechas. ¡No! Estaba sin recargar la escopeta, joder. Me acaban de dejar vendido. ¡Ostras! ¡Joder! ¡Muévete! Venga, 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 venga. Corre, 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 corre. Vale, recarga, 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 bonita, recarga. Venga, va, pasó la pesadilla. Hostia, tío, estaba tan... Falta poco. La cámara de almas está al otro lado de esa puerta. Estaba súper tenso, de verdad os lo digo. Me pongo... Yo reconozco que es que manqueo mucho. A ver, no voy a excusarme. Mi habilidad con el mando no es excepcional. Pero no sé si os pasa a los demás o es cosa mía. Pero yo hay un momento en el que me pongo tan nervioso que es que no veo ni pantalla. O sea, lo único que veo es una amalgama de personas y personajes corriendo arriba abajo. Que es que no atino, es que no atino. Me pongo muy nervioso, lo reconozco.
parece que me vaya la vida en ello. Soy así jugando. Y aparte soy muy nervioso en la vida real. Eso me influye mucho. Me convierte, vamos, en una pesadilla jugando. Vale, vamos a trastear la zona. Por aquí algo... No. ¿Ahí podemos subir? No, no nos deja. Cuidadito, coge esto. ¡Ah, no, joder! Quita, toma el culo ya. Bueno, aquí no vamos a poder entrar. Por el otro lado tampoco, pero como buen cotilla que soy, buena arqueóloga que es Lara, pues lo de trastear lo lleva en las venas, así que hay que mirar. Vale, aquí hay algo que hacer. Perfecto. Pues venga, avanti. Dale a la manivela. Vale, listo. Puerta abierta. Vale, y antes de irnos por ahí, sí que quiero echar un último vistazo, ¿eh? No sea que nos dejemos algo bonito, interesante o curioso. Parece que no. Pues nada, adelante. Vale, a tope. A tope. No queda mucho tiempo, Lara. Tienes que alcanzar la fuente antes que ellos. No puedes hacer nada más. Ponte a salvo. Ni hablar. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Sobrevivimos juntos o morimos solos. Ahora vete. Ahora vete. A ver si podemos conseguir material para más flechas. Así. Flechas perforantes. Por aquí no hay nada. Vale, esta es la otra parte, la que estaba bloqueada. Pero no podemos... Ni de coña, vamos. Es que ni de coña. Ni de coña. Vale, aquí... Vale, aquí podemos agarrar esto a algún sitio, a alguna zona. O quiere parecer, vamos. Vale, en principio, este es el camino que tenemos que tomar. Vale, vale, hop. Buen salto. Vale, y aquí podemos abrir esta puerta por aquí. Bien. Vale, no, esta sí es la puerta que veíamos antes. Vale, esta sí, la que no podíamos atravesar desde este lado. Claro, es que si lo hubiésemos hecho nos ahorrábamos todo aquello... Y no tendría ningún sentido, evidentemente. Tirolina. Tirolina y venga ahí. ¡Esos piolets! Venga, arriba. Vale, aquí... ¿Qué tenemos? Vale, tenemos el mondongo este. Vale, lo traemos hasta aquí. A ver. Un segundito. ¿Por aquí puedo ir? No, pensaba que igual con los piolets se agarraba, pero no. ¿Te vamos las flechas de fuego? Sí. Vale, tal vez ahora. Lo que pasa es que habría que llevarlo hacia el otro lado, claro. Y en cuanto se mueve... Es que no sé si tampoco esto es... Ahora tengo que subir a lo alto de la torre. Sí, sí, hay que subir. Pero el hielo me cierra el paso. Sí, que lo sé, que no seas cansina. Que no seas pesada. Lo que pasa es que... Se apaga... Y no podemos golpear ahí, tío. Venga, vamos a fabricar unas poquitas de flechas de fuego porque nos estamos quedando. ¿Explosivas? Hostia, tío, pero... A ver, un segundito. Si aquí... Vale, sube. Vale. A ver así. Vale.
Y hasta ahí. Vale, cuidadito, Lara. Cuidadito. ¿Por ahí podemos ir? ¿Por ahí podríamos haber subido y encontrar algo? Perdonadme, pero es que la curiosidad me puede, de verdad. O sea, tengo que subir por aquí. Por ver si... Es, joder, que si hay algo. Y tanto que hay algo. Investigar, investigar, investigar. Vale, documentos y murales. Como siempre. Nada nuevo. ¡Alejo! Vale, pues tal y como estábamos haciendo, no era el plan que había, ¿eh? Vale, ahora con flechitas de estas. Zasca. Vale, espera. Zasca. Zasca. Y zasca. Perfecto. Y ahora sí podemos subir. Vale, pensaba de la otra forma. Coño. Pensaba que sí que íbamos a poder subir desde aquí. Lo subíamos aquí arriba, tal y como estoy haciendo ahora. Y desde aquí, a esa parte superior. Oye, que quién sabe, probando igual lo hubiésemos logrado. Pero no, creo que la distancia es demasiado grande. Nos ha sobrado una flecha. Nos ha sobrado una flecha. La de abajo del todo sobraba. Rompe puertas, usa el trabuquete para destruir la puerta. Igual que hicimos al final del vídeo anterior, usamos el trabuquete para destruir la puerta y poder acceder a la ciudad. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo. Primero damos un garbeíto a ver qué encontramos y qué no encontramos, qué vemos y qué no vemos. Nada, y subimos, aquí no hay nada. Vale, a ver si me acuerdo cómo iba esto. Vale. Y la puerta está, a ver. What? Espera, espera, es que... Hay algo bloqueando el paso. Debe de haber alguna forma de despejarlo. Vale, espera, la puerta es aquella, ¿no? Vale, vale, la puerta es aquella, la puerta es aquella. La puerta es aquella porque por aquí no hay nada. Vale, vale, ya está, asegurado, asegurado. Vale, vamos a mover primero el trabuquete. Venga. Vale, entiendo que la puerta tiene que ser aquella, porque es la única que es similar al resto. Vale, y esto no va. Hostia, cuidado que me caigo. Jeje. Vale, entonces vamos a ver. Concentración. No, concho, coge esto. No. No, 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 no. Vale, vamos a tener que ir ahí. Me temo. Vale. Un segundo. Aquí me podré agarrar. No. Vale. Muy bien, Lara, sí me gusta. Buena caída. Ha sonado a coco. A coco hueco ha sonado eso. No, es que desde allí... Vale, todo sea que... Un segundito. Vamos a trastear otra cosa. Espera, vamos a probar otra cosa. A ver si hay alguna forma... Claro. Bueno, claro. Digo claro como si lo supiese, pero que no tengo ni puñetera idea. Vamos. Que esto es así. Desde aquí. Desde aquí podemos llegar allí. Entonces lo que hay que hacer es... mover esto. Vale, primero lo llevamos aquí. Vale, y ahí nos detenemos un poquito más. Para ir a lo seguro, más que nada. Soltamos, y ahora sí, saltamos desde aquí. ¡Alejo! Vale, lo tenemos. ¡Bingo! Vale, y esto ahora es posible. Espera un momento, que por aquí parece que hay algo. Sí que hay cositas, sí. Vale. No te caigas, Lara. Vale, y ahora esperemos que funcione. Bien, perfecto. Ha funcionado. Vale, y ahora sí, apuntamos a la puerta. Ahora sí. Vale, hasta la puerta, hasta la puerta. Listo, perfecto. Sinceramente,
No, nos quedamos cortos, ¿eh? Hostia, pensaba que iba bien, pero no, para nada. Tenemos que lanzarlo más allá. Aunque el punto de mira vaya bien, acá, claro. Claro, hay que compensar también toda la distancia de vacío que hay. Ahora sí. Porque siempre cae un poquito más atrás. Un pelín más atrás ya cae. Perfecto, segunda puerta abierta. Y ahora mucho cuidado, Lara. La verdad es que estos compases del juego se están tornando realmente diabólicos y con muchísima acción. Ve al otro trabuquete. Rompe puertas. Vale, de momento bajamos. Cuidadito, Vale, por aquí. Desde aquí hasta ahí. Corre rápido. Vale, venga. Vamos, vamos, no te lo pienses. Perfecto. Vale, y por aquí arriba. Y ahora, hostias, espérate. Y ahora ni hostias ni nada. A tomar por culo todos, ¿no? Perfecto, me gusta. Vale, a ver si podemos traer este punto hasta aquí y el listón queda recto y vamos al otro lado. Y no sé si aún así. Espero que sirva de algo. Ya, corre, 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 corre. Venga, sos Violet. Una, dos, tres. Menos mal que teníamos el ese barril de fuego griego para poder eliminar a los enemigos que nos disparaban con... Hombre, si no tiro a tiro, flecha a flecha los eliminamos, pero coño, ayuda mucho más eso. Vale. Vale, dime dónde estoy porque no veo una puta mierda. Vale. Un salto al... un salto de fe totalmente ciego. De verdad. ¿Qué tiras, Mangurrián? ¡Joder! ¡Ah! Venga, que le tienes, que le tienes. Lara, que le tienes. Es que no veo, tío. Es que no veo, tío. La cámara en los combates en primera persona es una mierda. ¿Se ha caído? ¿Se ha caído o qué ha hecho? ¿O ha ardido? Puede que haya ardido, ¿eh? Rompe puerta, rompe el hielo del mecanismo del trabuquete y dispáralo. Vale, perfecto. Me gusta eso de los trabuquetes y toda esta mierda. Cuidadito. Vale, primero vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿eh? Vale. Vale, te agarras ahí. Y ahora puedes saltar ahí. Sí. Bueno, esto me parece que es una gilipollez porque parece que enterraron a los ejércitos mongoles. Creo que podíamos haber venido por el otro lado antes de que pudieran invadir la ciudad principal. Ah, no, vale, estaba cortado, es cierto, es cierto, es cierto. Arriba, 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 arriba. Vale, la siguiente puerta quiero localizarla. Allí, ¿no? Vale, allí. Vale, este es el que está... orientarlo con los engranajes congelados. Vale, 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 me quedó claro. Vale, vale, me quedó claro, no pasa nada. No te preocupare. No pasa nada, hombre. Suéltate, Lara. Suéltate y ahora lo que vamos a hacer es ir por aquí. Vale, genial. Molto bene. Bien. Vale, cuidado con los enemigos. Voy a llevar la escopeta. Por aquí no hay nada, ¿no? Tirolina. Perfecto. Vale, tela. El asedio de Kitted debió de durar meses. Vale, por aquí para volver. Vale, aquí es donde está el pequeño puzzle que tenemos que resolver para descongelar el engranaje del trabuquete. A ver, saltamos aquí. Vale. Un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Debe de haber algo que pueda utilizar para equilibrar el brazo de la grúa. Algo para equilibrar el brazo de la grúa. Hostia puta, what the fuck. A ver si tenemos que volver hasta ahí arriba.
cosa más que probable. A ver, es que desde aquí no me puedo agarrar ahora, tío, no jorobes. A ver, pensemos, hermanos. Vale, tenemos que volver por aquí, no hay otra. Vale, vamos a ir ahí arriba y vamos a centrarnos en intentar equilibrar esto. Vale, de manera que haya aquí alguna forma de hacer peso contra peso. Espera, puede que... no. Vale, esto es cuerda. Vale, espera. Vale, lo tengo, lo tenemos. Esto debería equilibrar el brazo. Vale, y la forma de moverlo simplemente va a ser girándolo, entiendo. No, pero... Lara, por Dios, joder, engánchate a la tirolina. Espera, a ver si puedo tirar desde aquí. Ahí te he visto yo, Ahí te he visto bien, Lara. Ahí te he visto fina. Vale, si ahora... Claro, espera, el tema... Ah, vale, agua. Ok. Vale, hay que llenarlo de agua. Entonces hay que empujarlo un poquito más. Hay que tirar de aquí. ¿Se ha llenado de agua? No tiene agua. No tiene agua. Hostia, ¿y eso para qué sirve que lo pongamos arriba y abajo? Hostia, eso me acaba de dejar con el culo torcidete, ¿eh? Venga, ¿ahora tiene agua o qué? ¿Ahora tiene agua? ¿Ahora tiene agua, baby? Pero ahora no llego. Hostia, Pedrín, tío, ¿pero qué jodienda es esta, tú? A ver, vamos a pensar. No me jodas, es que... A ver si ahora es que va a tener mucha agua, ¿sabes? Para... Oh, espera un momento, a no ser que... Espera. No, lo que estoy pensando no tiene ningún sentido, ¿eh? Pero bueno. Ah, espera, joder. Vale, y así suelta agua, vale. Ok. Tal vez pueda usar eso a mi favor. Vale, lo pillo, amigos. Para eso era esa especie de palanca, es que no sé cómo llamarlo. Primero hay que cerrarla. Vale, una vez que se cierra, hay que llenarla. Hostias, es que mira que son rebuscados los puzzles, ¿eh? Pero muy guapísimos, tío, muy guapos. Ahora ya tiene agua, ergo, traemos de nuevo todo hacia aquí. Vale, cuando esté en esta perpendicular, ya podemos vaciarlo. Vale, y rápidamente bajar. Rápido. Vamos, Lara, vamos, Lara, vamos. ¡No! Ahora. Lara, eres tonta, macho. Joder, Lara. Ostras, Pedrín. Tía. No, y tiene que ser... No, tiene que ser saltar desde arriba. Hay que saltar desde arriba. No, vamos a repetirlo. Venga, a ver. Primero cerramos esto. Cerramos. Tiramos de aquí, venga, rápido. Vale. Se llena el cubo. Es que hay que hacerlo desde arriba, es un normal. Es que mira que soy tonto, ¿eh? Traemos esto hacia aquí.
Y ahora sí. Y hay que hacerlo desde la parte de arriba. Bien, venga. Vale, céntrate. Con calma, ¿eh? Con calma. Sin prisa, pero sin calma. Pero sin pausa. Y ahora sí. Sin prisa, pero sin pausa. Vale. Ha funcionado. Perfecto. Vale, y ahora ya podemos subir. Podemos subir por aquí. Y ahora por aquí. Vale, ya tenemos liberado el trabuquete. Así que ya podemos de nuevo apuntarlo hacia la puerta. Ya verás tú la que se va a liar ahora. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Arqueros, vale, tengo arqueros. Que acabar con ellos. Dispara, disparos de trabuquete. Los disparos de trabuquete pueden derribar a grupos de enemigos. Vale, 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 vale. Genial, genial, genial. Vale, pues agárrate, agárrate. No, para el otro lado, para el otro lado. Guay, os como, pero vamos, abocaos. Y si no, por poco. Venga, morid, cabrones. Más. ¿Dónde hay más? Venga, que tengo un trabuquete. A ver quién tiene un trabuquete. Listos, que sois unos listos. Ahí. Venga, ese trabuquete. Venga ahí. ¿Cómo mola, chaval? Al final no deja de ser un sistema de catapulta. Vale, más enemigos. No veo enemigos, ¿eh? Ah, sí, ya los veo, ya los veo, ya los veo, ya los veo. Ahí encima. ¡Pañum! Vais a comer, pero vamos. Aquí va el desayuno, el almuerzo, la comida, la merienda y la cena. Destruye la puerta y repele el ataque. Perfecto, rompe puertas. Vale, ¿ahora dónde coño quedaba la puerta? Venga, ahí va bien, yo creo que ahí va bien, ¿eh? Cruza el puente, rompe puertas. Me encanta lo de rompe puertas, ¿eh? Me encanta, me encanta. Vale, pues nada, vale. Superado. Vía libre. Vía libre, como dice Lara. Pues nada, amigos y amigas, ¿qué os parece si dejamos aquí este Rise of the Tomb Raider por el día de hoy? Dejamos así aquí este episodio, dejamos aquí a Lara y continuamos nuestro camino hacia esa ciudad en el próximo vídeo. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado.